Echenique Roba. Gracias, señora presidenta, señorías. Hoy debatimos un asunto muy grave, un asunto muy importante, pero primero lo urgente. Señorías del Partido Popular, dejen de utilizar la salud de los madrileños y de los españoles para hacer oposición al Gobierno de España. Como digo, hoy debatimos posiblemente uno de los mayores ataques a nuestra democracia desde la recuperación de nuestra democracia. Ya sabíamos, ya sabe todo el mundo, que el Partido Popular utilizó las instituciones públicas para financiarse ilegalmente, para cobrar mordidas de empresarios amigos, para acudir dopado a las campañas electorales y para pagar sobresueldos a sus dirigentes. Ya sabemos también, porque se constató en sede parlamentaria, que se montaron unas cloacas desde el Ministerio del Interior para calumniar, para difamar a sus adversarios políticos, a los adversarios políticos del Partido Popular, para llenar horas y horas de tertulias de televisión con el afán de alterar el juego limpio democrático, con el afán de amañar las elecciones, con el afán de alterar la formación de gobiernos democráticos en España. Pero es que la operación Kitchen es una vuelta de tuerca más. Es la utilización de esas mismas cloacas del Estado, de esas mismas estructuras de interior, para destruir pruebas, para sabotear juicios, para encubrir a las personas que podrían haber participado de delitos por parte del Partido Popular. Esto, según todos los indicios, fue llevado a cabo desde la cúpula del Ministerio del Interior, desde las más altas instancias del Ministerio del Interior. Fue llevado a cabo en colaboración con mafiosos, como el señor Villarejo. Fue pagado con dinero público, con fondos reservados, con la parte más sensible, además, de los fondos públicos, que son aquellos que se destinan a la seguridad nacional. Fue llevado a cabo utilizando, según las informaciones publicadas, más de 70 agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, arrastrando por el fango a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de aquellos que todos los días se parten el pecho diciendo defenderlas. Y quién sabe también si utilizando a determinados jueces. Ahí tenemos el curioso caso de la mujer de Bárcenas, de la señora Rosalía Iglesias, que a pesar de haber sido condenada a 15 años de prisión, no entró en prisión. Como muchos cronistas parlamentarios manifiestan y han investigado, algo que posiblemente fue determinante para sellar el silencio de Luis Bárcenas respecto de todo este asunto. Y un paréntesis. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial en funciones nombró con carácter vitalicio a uno de los jueces que fue instrumental en dejar fuera de la cárcel a la señora Rosalía Iglesias, sellando posiblemente la omertá por parte de Luis Bárcenas. Fin de paréntesis. Es gravísimo que existan numerosos y claros indicios de que el segundo partido de este país se haya podido dedicar a estas actividades delictivas. Y esto no es un asunto de manzanas podridas, esto no es algo que ocurriera cuando el señor Pablo Casado era un mero diputado por Ávila. Todo apunta a que la entonces secretaria general del Partido Popular y el entonces presidente del Partido Popular tenían conocimiento si no participaban de esta operación. Y cuando los máximos dirigentes de un partido participan en actividades delictivas, esto no es manzanas podridas, esto no es algo que pasó cuando el señor Casado era un mero diputado por Ávila, esto es política de partido. Por eso pensamos que tiene que comparecer en esta comisión
el señor Pablo Casado como máximo representante del Partido Popular, del partido que presuntamente se dedicó a estas actividades. Porque los españoles tenemos derecho a saber lo que pasó, tenemos derecho a conocer la verdad, tenemos derecho a que se depuren las responsabilidades políticas y tenemos derecho a que se establezcan mecanismos para que esto jamás, nunca más, vuelva a ocurrir en España. Y si al final se constata que esto era una política de partido, del Partido Popular, tendremos que hablar, señorías del Partido Popular, de aplicar la Constitución. Seguro que ustedes, que todos los días se autoproclaman constitucionalistas, pues estarán de acuerdo. En concreto, tendremos que hablar de aplicar el artículo 22.2 de la Constitución española, que dice que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Muchas gracias. Muchas gracias.